Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TC Game Room. Hoy por fin con Sonic Mania, nueva serie para el canal. Por fin traemos Sonic Mania comentado al canal, que es lo que, ya dije en el anterior vídeo, en el vídeo en el que dije que volvía, que era lo primero que iba a hacer, era traeros una nueva serie de Sonic Mania al canal. Que bueno, diréis, Johnny, eso es un juego muy del mes pasado, ya no está de moda Sonic Mania. Ya lo sé, bueno, ya lo sé, que le vaya a hacer, pero a mí me gusta mucho, es un juego que lo he disfrutado muchísimo. Lo he exprimido a tope y me sigue gustando muchísimo jugar, con lo cual tenía que traer una serie en la con vosotros, comentando y viendo mis reacciones a jugar a Sonic Mania, que ya veis que lo voy a pasar de vicio y espero que vosotros también lo paséis muy bien. Antes de empezar, la pregunta del día, chicos, ¿habéis jugado Sonic Mania? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el juego de Sonic Mania? Ponedme en los comentarios, me gustaría saber vuestras opiniones. Yo ya os digo, a mí este juego me ha encantado. Me flipa todos los detalles, todo el fanservice, todo lo bien hecho que está, ¿vale? Ese amor que se nota por la saga, por los juegos clásicos de Sonic de la era de Mega Drive, está completamente plasmado en este Sonic Mania. Y bueno, chicos, como os he dicho, voy a hacer una serie. Este juego es cortito, así que realmente será una serie no muy larga. No creo que dure más de 7-8 vídeos. No creo que dure para más. En el que voy a hacer una partida con Sonic y Tails, ¿vale? Si veo que la serie tiene tirón, que la serie gusta y que la serie tiene mucho apoyo, es probable que me haga alguna otra serie con Knuckles o cualquier otro tipo de vídeo, ¿vale? Eso depende de vosotros, si dais muchos likes y si le dais muchos comentarios y si veo que os gusta la serie de Sonic Mania. Y nada, voy a intentar que sea lo que se llama un perfect run, es decir, una partida en la que me consiga las 7 esmeraldas del caos y podamos ver a Super Sonic. Y también en la serie la dividiré, o intentaré dividirla, puesto que hay fases que son muy largas. Intentaré dividir en dos mundos por cada vídeo. En esta primera no voy a tener problemas, puesto que es Green Hill y Chemical Plant Zone, y esas sé que son bastante cortitas y bastante fáciles. Así que nada, chicos, no me enrollo más y vamos a darle caña al juego. ¡Adelante! Me encanta esta intro. Me encanta en general, me encantan todas las cutscenes, todas las escenitas animadas que hay tan bonitas en este juego. Porque la verdad que son súper chulas. Esta en particular primera me flipa porque es la misma que la del Sonic 3. Que aquí lo que pasa es que en lugar de los robots se salía Knuckles, le daba un puñetazo en la boca a Sonic, ¿sabes? Y le quitaba todas las esmeraldas. Eso molaba bastante. Y bueno, sacan la esmeralda esa rara del centro de la Tierra, ¿no? Del centro de la Tierra y te envían a Green Hill Zone por cosas, because it happens. Y nada, estamos en Green Hill, empezamos el juego y vamos a darle caña. Green Hill es una fase muy facilita, en la que podemos conseguir un montón de anillos. Pero mi objetivo en esta partida, sobre todo en esta primera fase, es intentar conseguir todo lo máximo posible de anillos grandes, de los que son los anillos de las esmeraldas del caos. En esta escena en particular es muy fácil de encontrar, además sé dónde está uno de ellos al menos, no sé si habrá alguno más, pero yo sé dónde hay uno. Está bien, intenta conseguir esa protección de rayo. Bien, sí, tengo la protección de rayo, jaja. Con la protección de rayo soy rayamente invencible, soy Rayo McQueen. Soy Rayo McQueen, el más rápido del oeste. No, no quiero la de agua, quiero la de rayo. Porque la de rayo me atrae los anillos y es mucho más Optimus. Vale, y ya os digo que en este escenario no me resulta difícil conseguir la esmeralda. Porque sé dónde está. Vale, lo que pasa es que no siempre la alcanzo directamente. A veces me tengo que volver a subir hacia arriba. Esa es la de fuego también es adecuada, pero prefiero la de rayo. A veces tengo que subir hacia arriba, ¿vale? Y espero no pasármela, porque soy muy dado a pasármela también yo, ¿vale? O sea, soy muy dado a decir, oye, pues te has pasado. Pues ves, como me acaba de pasar, te la has pasado. Menos mal que tengo aquí a mi amigo Tails. Tails, amigo, ayúdame, por favor. ¿Qué es por aquí? Gracias. ¿Qué es por aquí? Gracias. Primera fase de Esmeralda.
Tails, amigo, sirve para algo, porfa. Ese es tu cometido, ayudarme. Venga, primera fase de Esmeralda, no es nada difícil, o sea, no es nada difícil, pero ya os lo aviso, os lo voy a decir cada vez que entro en una fase de Esmeralda. Me encantan las fases de Esmeralda de este juego. Mira que en otros juegos me resultan súper tediosas, sobre todo en el Sonic 2 y en el Sonic 1 me resultan súper cansinas, pero en estas que me encantan, o sea, este estilo tan Sonic R que me resulta súper divertido de jugar. Es que ya os digo, la juego muchas veces por gusto. Pues solamente por el hecho de decir, voy a jugarla porque sí, porque me apetece hacerme las fases. Es un juego de Sonic solamente de fases de este estilo ya. Es muy, muy, muy divertido. Esta primera en particular es muy fácil, o sea, no tiene ningún misterio. No lo he explicado, las bolas azules sirven para coger velocidad y los anillos sirven para coger tiempo. O sea, que realmente no tiene ningún misterio. Lo que tengo que hacer es alcanzar al UFO, ¿no? Se llama el UFO o al OVNI, a la nave espacial, ¿no? Que tiene la Esmeralda del Caos. ¡Vamos! Green Hill Zone de nuevo. Y venga, vamos pasando ya a la pantalla. Vamos a darles caña. Por aquí había una invencibilidad que la vamos a utilizar muy bien. La vamos a utilizar aquí muy bien para llegarnos con invencibilidad al jefe. Y pasarnos el jefe con invencibilidad, pues como que es un... como que es un avance tecnológico serio, ¿no? Es un avance tecnológico muy serio. ¿Por qué? Porque hacemos así. ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! Y ahora que se pone gris, le damos el último golpe. ¡Ahí está! ¡Toma ya! También es muy fácil con la protección de rayo. Con el doble salto de la protección de rayo también es muy fácil. Pero ya os digo, con la invencibilidad pues es más fácil todavía. Vamos, muy bien, primera fase y primera esmeralda. Vamos en esta segunda fase, vamos a intentar ir por la parte de arriba. Vamos a intentar ir por la parte de arriba porque es por donde está la segunda esmeralda, el segundo anillo de esmeralda. Y de paso aquí conseguimos una vida, que eso siempre es op, eso siempre es bastante op. Y aquí hay una invencibilidad, para imbéciles. Ahí, bien, 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 dale caña. No, quiero subir para arriba. Quiero intentar ir por las partes de arriba. Invencible y que me trae los anillos, o sea, es tan op todo. Que me mola. Vamos a ir por aquí, por esta parte de arriba. Bien, 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 bien. Aquí más anillos, vamos a cogerlos. Y ya os digo, estaba por aquí arriba. ¿Veis? Ahí está. A ver, lo que tengo que hacer es irme por... ¡Ah! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! Tengo que irme por aquí. Y... tranquilo. No te pongas nervioso. Y aquí con mi amigo Tails. Subir. ¡Ole! Todo con Tails es más fácil, realmente cuando tienes a Tails de amigo todo es fácil. Es vuela el tío, o sea, como vuela pues nos puede dar caña. Vale, vamos a conseguir, en esta segunda lo importantísimo es coger estos anillos. Porque si no, se te da muy poco tiempo al principio y se te gasta muy rápido. Así que, como coges estos y estos también, pues como ya más dos y ya con 25 y los que vayáis cogiendo, ya vamos bien. Ya vamos de lujen. A ver, ¡ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! Madre mía, puedo intentar coger eso, ¿sabes? Eso lo voy a intentar coger, pero en la segunda vuelta, porque ahora no he podido. Bien, madre mía, casi me caigo por retra, ¿eh? O sea, casi me caigo por retromongo total. A ver, venga, va. Acá tenemos anillos de sobra. No va a ser difícil. Vamos a intentar coger la bola esa. Ahí. Madre mía, ahí está. Más tres. Y vámonos, chaval. Y vámonos. Tira, dale caña. Vamos. Ese efecto de velocidad mola que te cagas, tío. Venga, va, lo tenemos, chicos, lo tenemos. Lo tenemos. Ahí está, segunda esmeralda del caos. ¡Pam! En tu cara. Muy bien, segunda esmeralda, vamos muy bien. Nada más empezado, o sea, no llevamos ni un mundo y ya vamos por la segunda esmeralda, es súper adecuado. Y venga, que seguimos. En la siguiente mundo también me sé dónde hay una, así que seguramente podemos conseguir la tercera de manera fast and easy. ¿Por qué me ha dado esos pinchos? ¿Por qué soy tan retrasado? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto en la vida? O sea, no, arriba hay una, había unas zapatillas de correr rápido, pero bueno, me asusta. Me atrae al pairo bastante. Voy a intentar llegarnos con la protección esta de fuego al jefe. Aunque la de rayo sería más adecuada, lo que pasa es que no sé si hay ninguna más de rayo ya por aquí. Pero con la de fuego también está bien. ¡No! ¡Mi protección de fuego! ¿Por qué has apagado mi protección de fuego, tío? ¡Tronco! Mi fuego interno.
No puede ser. Muy mal, tío, muy mal la vida. Muy mal la vida, maldito agua, tío. Maldito agua que me quita la protección. Pues nada, pues sin protección. Pues sin protección. Oye, Tails, ¿me podrías llevar? Si me llevas, le puedo dar. Si me llevas, le puedo dar, a ver. ¡Qué bueno! ¡Ah, tío! Me ha asesinado. Me ha asesinado. Tails, ¿me llevas? Por favor. Así es que todo, es todo mucho más fácil si me llevas. Si le estamos machacando la vida. Tails, ¿serías tan amable de llevarme? A ver. ¡Tírame! ¡Tírame, coño! Hey, muy bien, Tails. Muy bien, Tails. Vamos a darle aquí desde la retaguardia. A ver. Tails, sube para arriba. No, no hace falta. Ya me subo yo. Ya me subo yo. ¡Dale caña! ¡Eh! ¡Tío, Tails! Me has cogido cuando no era, Tails. Tronco, me ha dado por tu culpa. No puede ser. Anda, dale a eso. Bien, así me gusta. Este juego te deja un pequeño control con Tails para que vuele, lo cual es bastante adecuado para hacer algunas trampitas y algunos truquitos. ¡Vamos! Escena animada para irnos a la siguiente fase, que ya os aviso que es mi fase favorita del juego y de todos los juegos de Sonic. Chemical Plant Zone me flipa. Y estos enemigos me molan un montón, tío. Los robots estos están súper guays. Súper guays. Me flipa. Vamos a ver, dale caña. Ahí bien, Chemical Plant Zone. Venga, corre Sonic. Oh, te ha caído una caquita en la cabeza. Dale. Vámonos, Chemical Plant Zone. Vamos por aquí. Y si seguimos recto nos vamos a encontrar una vida y una esmeralda del caos. Lo cual es muy OP. Vamos, bien. Subimos por aquí antes de coger los anillos para coger la vidita. Bien. Y ya por aquí nos volvemos a coger estos anillos que siempre vienen bien. Y venga, tenemos que ir para la izquierda y ahora correr todo recto. Corremos y llega un momento en el que debajo del agua nos encontramos el anillo de la esmeralda. Y eso, esos anillos y esa protección de agua me vienen de lujo. Me vienen de lujísimo para no ahogarme. Bueno, no creo que me dé tiempo a ahogarme, pero nunca. Siempre está bien no ahogarse, ¿no? Siempre está bien no ahogarse y tener una protección. Vale, vamos a ir por aquí. Perfecto. Y aquí es donde está el anillo. Tercer anillo. Y venga, vamos a ver si conseguimos. Que a partir de la tercera ya es cuando se empiezan a poner complicadillas las fases. Ya no son tan fáciles de conseguir la esmeralda. Ya tienes que hacer algunos trucos más avanzados, más de pro, más de op. Pero bueno, como yo soy una máquina de esto, que me lo he hecho ya 17.000 millones de veces, pues más o menos sé cuál es la ruta buena y sé cómo tengo que hacerlo. Vamos a cogerlo bien por aquí. Vamos a coger algunos anillos por acá. Y venga, dale caña. Esto no nos hace falta, pero por si acaso vamos a coger algunos anillos. Bien, tengo 44, vamos bien. Ahora, coge velocidad, Johnny. Dale caña. Bien, por aquí. Estupendo, giramos aquí para coger todas las esferas azules posibles. Y venga. Otra cosa que este juego me flipa, la música de este juego es genial, o sea, es maravillosa. Pilla por aquí el atajito. Ahí, bien. Más anillos, estamos muy cerquita. Y ahora cogemos más velocidad y le pillamos. Venga. Ahí está, tercera esmeralda del caos. Muy bien. Para ser el primer vídeo no está mal, ¿ok? Tres esmeraldas en tres fases. No está nada mal. Seguramente se puedan conseguir más. En los anteriores juegos de Sonic se podía conseguir. Me acuerdo yo que en el Sonic 3 podías conseguir hasta. Vamos, creo que conseguías. Si no las 7 en las dos primeras fases, te quedabas a una o algo así. Era una pasada. Era una maldita pasada. A ver, sube para arriba. Bien. ¡Ey, no, tío! ¡Mi protección! ¡Tronco! ¡Gusano de mierda! No, eso no se hace. ¡Uy! Vale, eso he sido yo, que soy un poco tola ahí. Eso he sido yo, que soy un poco tola. Venga, dale caña. Vamos, Sonic, vamos. Venga, ¿ves? Nos metemos aquí en el agüita. ¡Ay, ay, no te caigas, Johnny! ¡No te caigas! El retraso. Me muero encima. O sea, no solamente. ¿Y no he cogido ningún checkpoint? O sea, soy tan retrasado que no he cogido ningún checkpoint. ¿Cómo puedo ser tan retraído? Vamos a ir por este otro lado, ya que estamos. Ya que no tengo que coger la esmeralda, puesto que no te reaparece, obviamente. Vamos a intentar ir por aquí. Bien, dale caña. ¿Qué? Pensaba que habría cogido un check.
Aspen, ya la pantalla estaba muy avanzada. Pero no, eso lo habría hecho una persona normal, no Johnny. A Johnny le gusta el riesgo, a Johnny le mola el pues vamos a ir arriesgándonos la vida. ¿Para qué hacer las cosas bien, pudiéndolas hacer mal? Me voy a morir de tos, no sé cómo veis. Me voy a morir de tos, es justo ahora que vuelvo al canal, me muero de tos. He pedido cita para el viernes que viene. De morirme de tos, ¿sabes? Me tienen que confirmar la cita, pero más o menos está bien pillada. Vamos a ir por aquí y... Ah, esta mierda, que odio estas plataformas. No, en serio, me voy a morir de tos. Me voy a morir de la tos de la vida. A ver, por aquí, venga, dale caña. No, o sea, cuando he dicho que voy a morir es true 100%. Es 100% true. A ver, sube para arriba. Aquí tengo que tener un cuidado porque este juego, bueno, este juego y el Sonic 2 en su momento, en esta parte, le daba por matarme de maneras absurdas, en plan de, pues te aplasto aunque sea que no. Te aplasto aunque tú veas que no, pues te aplasto. Pero no, pero esta vez no ha pasado. Bien, así me gusta, Johnny. Así me gusta, que no pasen cosas raras. Que cuando te mueras sea porque seas tu gilipollas perdido, no porque el juego te robe. Venga, sube para arriba. Vamos a ver, no creo que encuentre el... Tranquilo, no te pongas nervioso. Bien, Tails, así me gusta, que me ayudes. Está muy cerca del jefe. Somola, jefe de esta zona. Tails, queremos algo. Es Sonic, ayúdame, yo te he ayudado. Pues yo no, porque paso de ti, de tu culo. A ver, venga, un par de golpes. Uno al menos, bien. Vale, a este tenemos que... Este tío, mientras tiene la bola de... Bueno, mientras tiene la bola de agua, esta rara, de ácido, lo que sea, esta mierda, no le puedo golpear. Bueno, sí le puedo golpear, pero no le puedo golpear. O sea, porque me golpea a mí. Pero cuando me se quita, le podemos golpear. Bien, bien. Venga, bien, bien, bien. No se ha vuelto a sumergir, perfecto. La muerte me persigue, chicos. La muerte me persigue. Pasamos por el acto 1 de Chemical Plant Zone. Y venga que nos vamos. Venga que nos vamos. Chemical Plant Zone 2. Vamos a darle caña. Y adelante. Bien, en este te vienen aquí las gelatinas estas raras que te suben para arriba. Ahí, la primera vez que lo vi, pues no sabía qué coño era eso. No sabía qué mierda era eso. Bien, Tails, para que lo veas antes algo. No sabía qué mierda era eso, así que, pues, digo, ¿cómo mierda te va a hacer esto? Ya hasta que me di cuenta de que la verde te rebotaba ahí, que te pasas, ¿no? Y claro, ya con eso, pues ya, con esa sabiduría en mi haber, pues ya dije, hostia, pues sí, así las cosas así también se hacen. ¡Vámonos! ¡Papium! Madre mía el brinco, chaval. Hay una protección, pero voy a pasar de ella. Voy a pasar de ella porque no me hace falta. Porque no me hace falta porque soy una máquina y no me mata a nadie. Mira, ¿ves cómo paso por los peligros? Como si no pasase nada. Aquí hay una protección de agua, que eso sí me viene bien. Ya, me meto por aquí. Y venga, ¡vámonos! Vámonos, chavalines. No tengo ni idea. En esta fase no sé dónde está dónde puede estar la esmeralda del caos. Si es que hay, seguro que hay alguna. Pero yo no sé dónde está, no la he encontrado. Así que si me pierdo un poco y la encuentro, pues mira, eso que me llevo, ¿no? Eso que me llevo. Vamos a... Tío, cojo otra protección para ir doblemente protegido. Que no vale para nada, puesto que solo no puedes tener más de una protección. Y me da el primer maldito enemigo que hay en la partida. Y me da el primero, tío. O sea, es una pasada este juego cuando quiere trolearme. Venga, va, dale caña. Ahí. Esto lo hace Knuckles sin pegatinas. Bien. Ya nos hemos tirado aquí por lo verde. Ay, no quería caer arriba. Quería caer arriba. Bien. Como... Madre mía. Madre mía, el locurón. No puedo... ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada. Vale, pues... Pues venga. El jefe de esta fase me flipó en su momento. O sea, me dejó loquísimo en su momento. Quiero eso. Tails, no sé cómo lo ves, quiero eso. Pues no, pues que le den por saco, ¿eh? Me flipó en su momento, es una barbaridad, porque es una pasada. Es un fanservice muy chulo. Y vamos, cuando lo jugué la primera vez me quedé loquísimo. Por ahí no puedo ir, por eso es para Knuckles, creo. Vamos a ir por aquí, bien. Y ya os digo, ahora cuando lo veáis vais a flipar también vosotros. Vais a flipar, pero sobremanera. Vamos, dale caña. Tranquilo. Enemigo, tranquilo, no te pongas nervioso, No te pongas nervioso, que sabes lo que te pasa. Sabes lo que te pasa y te pones nervioso. Venga, dale caña, estas fases, estas partes súper veloces que me molan un montón.
Me mola un montón. En el Sonic 2 ya había un par que se te salía el. Hasta Sonic salía de la pantalla. Pero en este han puesto unas cuantas más y mola muchísimo, tío. Y mola muchísimo. Por aquí, que es por donde hay que ir. La música de este escenario ya es que es una locura, tío. Es que todo en este escenario me flipa. O sea, todo es una locura de divertido, de bueno. Este juego es maravilloso, pero es que este escenario es ya el sumum, tío. Siempre me ha encantado este escenario. ¡Venga, tío! Maldito monstruo asqueroso de mierda. Que se piensa, que se cree guay, pero no, porque es un gusano. Porque es un gusano y no es nada guay. No, y por ahí, porque me iban a dar ahí si cogía los anillos. Y esto ya es muy. Esto ya. Efectivamente, ya es muy cerca del jefe. Tenemos que jugar al Puyo Puyo, tío. O sea, tenemos que jugar al Puyo Puyo contra el maldito Robotnik. Es una pasada esto. Es una maldita pasada. Vale, vamos a intentar hacer algún combito guapo. Así para matarle fast and easy. Vale, a ver. Este sí. Vale, y si ponemos. Este de momento lo vamos a poner. Vale. Así, sí, mira, me hago un combo doble. Vale, quería haberme hecho un combo un poco más grande, pero tampoco pasa nada. Vale, porque ahora cojo y me hago otro combo doble. ¡Combo doble! ¡Combo! Para los que habéis jugado nunca Puyo Puyo, lo que hay que hacer son grupos de cuatro, ¿no? De cuatro gelatinas de estas raras. Es guay, es divertido. Mola porque luego el juego. Este jefe es una referencia clara al Puyo Puyo de Mega Drive, que era el Dr. Robotnik Minbin Machine aquí en América y en Europa. Y claro, pues pasarte, jugar al juego de Dr. Robotnik contra Dr. Robotnik, pues es un detalle que siempre está todo guapo. Nos pasamos el acto 2 de Chemical Plant Zone. Y nada más, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayáis pasado muy bien en esta nueva serie del canal, este Sonic Mania. Ya sabéis que tengo algunos vídeos subidos del Sonic Mania sin comentar. También os lo recomiendo. Si lo único que queréis ver son las fases, cómo me las paso, ahí están los vídeos sin comentar. Voy bastante más avanzado en esos vídeos. Pero bueno, quería traeros una serie comentada y espero que hayáis pasado muy bien. Vamos a seguir, ya os digo que no va a ser una serie muy larga, lo Sonic Mania es un juego bastante cortito, pero dependiendo del apoyo que tenga esta serie, pues me pensaré si hacerme algún otro run con Knuckles o con Tails o como vea. Ponedme en los comentarios si os gustaría que lo hiciera, pues eso siempre está muy, muy, muy bien. Y nada más, chicos, espero que hayáis pasado muy bien. Tenemos 3 esmeraldas, nos hemos pasado los 2 primeros mundos, no vamos nada mal. Yo creo que lo vamos a hacer bien. Yo creo que va a estar muy, muy, muy divertido. Y ya os digo que yo al menos lo voy a disfrutar un montón porque me encanta este juego. O sea, es una pasada lo que me gusta Sonic Mania. Y nada más, chicos, espero que hayáis pasado muy bien. Darle a like si os ha gustado. Suscribíos para no perderos ni un solo vídeo de Sonic Mania aquí en Johnny TC Games Room. Yo por ahí me despido. Hasta la próxima.